calcio, Bastianini. Corner para Boca Unidos, Gutmann la mete, Bastianini. ¡Gol! ¡Gol! De Boca Unidos. La orden de Giannini. Bastianini. ¡Gol! Boca Unidos 3, Defensa y Justicia 2. Ya en el segundo tiempo Bastianini va a convertir. Y otra vez Bastianini. Ah, este es un golazo. Este, no sé si no es el mejor gol de la temporada. Va a ser difícil que superen. Por eso les decía, hay que esperar. Qué golazo de taco, por favor. Hasta acá es el mejor de las 11 fechas. Sí, sin ningún lugar a dudas. Vamos al último de los partidos. Anda bien Bastianini, ¿eh? Sí, señor. Venía de perder dos partidos seguidos Boca Unidos de Corrientes. Le ganó Belgrano. Benítez iba a convertir. En cancha Armenio ayer, Merlo y Boca Unidos empataron 1-1. Barreiro, el gol de Armenio. Bastianini, el gol de Boca Unidos. Y nos vamos al gol del puntero. Van a llegar los goles. Pablo Bastianini, el gigante, para el triunfo visitante. 3-2 de Boca Unidos. Vamos a la parte final. Buena jugada de Monroy, otra vez protagonista. Y el gol es muy bueno de Pablo Bastianini, el ex Quilmes. Con sus piernas largas gambeteando y definiendo el primer palo para sacar diferencia de dos. Se viene Bastianini por adentro. Monroy, Bastianini. Señoras y señores, penal, marca el señor González. Se daba vuelta Bastianini. Hay penal que favorece a Boca Unidos. Medina, va Bastianini. Medina por adentro, Bastianini. Le quiere entrar Bastianini al arco. Bastianini, la aguanta Bastianini, juega de primera para Gutmann. Sí, buena. La terminó mal. Y ahora Bastianini, encaralo, Criscorian, encaralo, sí. Bastianini. Lo define Bastianini, cambiazo. Espínola para hacer el tiro de esquina, pelota al área, el cabezazo de Bastianini. Se fue muy cerquita, pasó por el segundo palo. Para el arquero queda. Saucedo, se equivoca Saucedo, le quedó a Espínola, pasa Espínola, lo tiene a Monroy. Espínola al arco, tapa Ojeda y es el Guzmán. La metía Bastianini para Gómez. Va Páez, el centro de Páez, la para Bastianini, me de vuelta, la aguante Bastianini. Cerca del palo izquierdo del arquero, en una de las más claras que tuvo Boca Unidos. Quizás en la última. Ahí, la pelota para Medina, la tiene Medina, juega con Bastianini, va Bastianini, entra al área Bastianini, atención Bastianini, el arquero, enorme respuesta de Capogrosso en dos tiempos, cuando iba también Mota, bien. Pelota de Bastianini para Rami, entra Rami, va Capogrosso, enorme Capogrosso, Caprari, el rebote de Caprari, Sartori no fue con plancha. Correa por la derecha, prefiere jugar con Bastianini, buena pared ahora con Cárdenas. Y está el señor. Venía de perder dos partidos seguidos Boca Unidos de Corrientes. Le ganó Belgrano. Benítez iba a convertir el segundo. Y Manzanil el descuento. Viene Acosta. Acosta va. Toca para Bastianini. Por afuera con García. La quiere Acosta. No lo vio el 10. Ahora sí. Sigue Acosta. Acosta para Bastianini. Bastianini se quiere meter en el área. Bastianini la hizo bien. Amagó. Pasó Bastianini. Tiro de esquina para Boca Unidos. Este es el escenario de partido que Troglio no quería. Muy difícil. Este es Musi, pasó Musi, la pierde ahora, Bastianini busca, Musi, Bastianini, Acosta, vamos con Unidos, Acosta. Incide central ahora con Gagliardi. Controlaba la pelota otra vez Méndez, va Freitas, Freitas va. La primera del partido para sentar el envío largo buscando a Toledo. Este Toledo, a ver qué hace Toledo. Méndez va arriba, Ríos que no llega, sí llegó Ríos, Ríos que gana, desde atrás Castiglione, lo cabecea Bastianini, va el gordo, insiste Freitas, le queda la pelota otra vez a Baroni, viene Boca Unidos. 0-0. Barone, Pérez que llegaba, la baja muy bien, Bastianini, le dio el arco Bastianini, ¡palo! Castiglione. Bueno, yo te dije a los 29 de Cassioli, si pegan el palo, ¿qué culpa tengo yo, viste? Era gol.
vos siempre ganás. Tremenda media vuelta de Bastianini, que no aparece. ¿No? Ríos. 327 minutos que Central no hacía un gol. 3-2-7. Va Bastianini, Bastianini. Lo sacaba Pérez, le comete infracción. Lo van a molestar al pibe, ¿eh? Terminó bien en Instituto. Bueno, Instituto no terminó bien, ¿no? Pino que no llegaba. Méndez tampoco. Bastianini que la aguanta, la tira bien para Flores. Buena, ¿eh? Para Flores. Otra vez Matías García. Se escapa de la marca de Gil. Matías García con Bastianini. Musto pelea. Infracción, dice el árbitro de Musto. Río contra Moiragui. Ahora para Pablo Bastianini. En la marca se queda Musto. Gira Bastianini otra vez. Intercede con Baroni. Paredes, que tuvo un pequeño desgarro, pero me dicen va a estar en condiciones de reaparecer en doble 5 junto a Fresotti. La trae Israelevich, la descargaba Bastianini, que después descarga ahora para Fresotti. Israelevich. Falta del riojano en el campeonato, cuarto en su carrera, 31 llega a Boca Unidos. Avanza para Boca Unidos Bastianini. Lo que se gritó, Bari. Sí, entró a la cancha Úbeda a festejarlo. Va a llegar el empate para el equipo del Indio Ortiz. ¿Quién lo va a hacer? Strilevski, que había entrado en el segundo tiempo reemplazando a Ríos. De esta manera empataron 1-1 Boca Unidos y Crucero del Norte. Pero los goles siguen. Entonces de Filippi para marcar el 1-0. Gimnasia de Jujuy que perdió un partido de los últimos 6. Y además consiguió la tercera victoria al hilo como local. No va a ser el único que proteste, ¿eh? Porque aquí, upa, Guillermo Israelevich pide penal. El árbitro dice que simuló, por eso lo amonesta. Y la gloria, el equipo de Agüero, ganaba por 1-0. Sin embargo, minuto 86, media vuelta y a cobrar. Emanuel Denin. Buscaba entrenador y estaba casi confirmado que iba a ser Marcelo Fuentes. Después cambió. Gira Bastianini buscando el primero. Sigue Bastianini contra Mancinelli. Adentro Denin. ¿Eso no fue penal? Alala, y Herrera se quedó y como salió rápido Huracán, hizo seguir, ¿eh? Oviedo. Bastianini levanta para Oviedo y esto vale. Sí, sigue Oviedo contra Díaz, lo tiene Díaz. Que viene el arquero para checar. Oviedo que insiste, le queda Denning ahora. Se aproxima más a un Huracán que todavía no apareció. Bastianini que tocó para Oviedo, no es el primero. Llega Denning ahora. Denning y el Boca Unido. Solamente Denning está hoy en cancha, de los que más han anotado. Está en Quilmes, recordemos Ríos. 10 goles había marcado la temporada anterior, 3 en este. Anduvo el delantero. Bueno, Garabano no es un arquero juvenil. Tiene 29 años también. Anduvo por España, en Valladolid, Puerto Montt de Chile, Rampla. Saliendo Bastianini. Baroni. Escobar. Bastianini. Pere otra vez.